muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en un programa más de Dossier en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa especial donde está relacionado los ETIs, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña el profesor Marco Antonio Treviño, que es el responsable de la vinculación en los ETIs aquí en la Ciudad de México. Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de esto. ¿Por qué los ETIs? Bueno, me enfoco a esto ya que, bueno, ellos van a empezar a colaborar con nosotros para brindarles un poco más de información acerca de los ETIs, ¿verdad? Así es. Vamos a tener a partir de mañana algunas cápsulas, radio y televisión de todos los planteles, que son 34 en la Ciudad de México, que les estarán brindando la información de la oferta educativa que nosotros damos. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca más de esto, de lo que es los ETIs. ¿Qué es CETIS? CETIS es Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios, que tienen una historia de cerca de 56 años en la Ciudad de México. Ok, ¿y cómo fue que llegaste a esto de ser tú la vinculación dentro de todos los CETIS de aquí en la Ciudad de México? Bueno, es como muchos de los puestos en donde inicia uno como profesor de uno de los planteles, y se va uno colocando en las zonas de oportunidad. Este fue ser vinculador de plantel hasta llegar al puesto que hoy ostento. Bueno, y así conforme ha ido pasando el tiempo, tú has visto el progreso y el desarrollo, me imagino que dentro de todo lo que abarca CETIS, ¿verdad?, aquí en la Ciudad de México. Sí, originalmente en la Ciudad de México eran solamente escuelas que brindaban la educación de técnica o que le llamamos terminal. Y en los estados tenemos muchos más planteles que tienen doble modalidad, una que es técnico profesional y la otra que es bachillerato tecnológico. Entonces, a nivel de estados, podemos encontrar nosotros planteles hermanos que se denominan CETIS y también los CEBETIS. En el caso específico, en esta evolución educativa en la Ciudad de México, hemos ido avanzando y por la gran demanda que se tiene de los planteles de educación media superior, hoy en día nosotros impartimos lo que es la dualidad, que es el bachillerato más la especialidad técnica. Bueno, esto quiere decir que los chicos, a pesar de que estudian independientemente lo que es el CETIS, lo que es bachillerato, esa etapa escolar, pueden salir preparados con una carrera técnica en base a una especialidad que esté dentro del CETIS que ellos eligieron. Así es, el alumno que egresa tiene la oportunidad de contar con un certificado de estudios y haciendo los trámites pertinentes puede acceder a la titulación y obtener así, desde luego, su título de bachillerato tecnológico en la especialidad se menciona y su cédula profesional. Ok, eso está perfecto, ¿no? Ya que a veces los chicos buscamos una opción más, ¿no? No solamente cursar esa etapa escolar, sino realmente a veces obtener un poquito más para nuestro favor en la preparación profesional. Así es. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que nuestros egresados tienen más oportunidades, se amplían, porque teniendo el bachillerato pueden incursionar en la educación superior, pero también contando con un documento que avala las competencias adquiridas, puede incursionar en el sector productivo. Así es, bueno, y aparte le sirve como experiencia, ¿no? Van aprendiendo un poquito más acerca de qué es lo que realmente ellos a lo mejor empiezan ahí a forjar su carrera universitaria, ¿no? Y ya no entran en, se puede decir como que en ceros a lo que ellos realmente desean, sino ya tienen la base fundamental y muy buena dentro de lo que es los ETIs. Sí, permítame comentarle un caso específico en el rubro del área de la salud, en la carrera de enfermería. Es común que las escuelas de educación superior específicas nos mencionen que nuestros egresados saben bastante. Y cómo no, si han estado 3 años estudiando lo que es una especialidad. Esto les abre mucho el panorama y les da mucho conocimiento. Y yo quería mencionarle en esta cosa del estudio de qué voy a elegir, cuando ya el alumno que egresa de secundarias puede tener un interés específico, tiene una gran ventaja porque en 3 años puede ya trabajar de lo que es su materia de interés y poder desarrollar, amén de que está trabajando, estudiar a la par, porque nosotros consideramos en los ETIs que el alumno que trabaja y estudia necesariamente es un alumno de éxito.
Así es, eso es como que algo muy, muy claro y muy, muy fundamental y algo bastante bueno para los alumnos, ¿no? Que como dices, que ustedes van saliendo inclusive desde secundaria y ellos desde secundaria pueden tomar y acceder a información de los CETIS para que si ellos quieren forjar ese camino, informarse, ver en qué CETIS existe alguna especialidad de lo que ellas les, de lo que a ellos les empezó a gustar dentro de lo que es la secundaria, empezar de ahí también los 3 años de CETIS, la formación y más que nada, como dice usted, la base que es fundamental para que ellos realmente forjen una carrera de éxito a nivel profesional. Quería comentarle lo siguiente, debe ser conocido por parte de los estudiantes de las secundarias técnicas, que hace muchos años estaban unidos lo que eran los CETIS y las secundarias técnicas. Era muy común que en la secundaria, que era en el turno matutino, por la tarde en el vespertino, fuera un CETIS. Entonces había una relación muy estrecha, que incluso en aquellos tiempos nuestros símbolos eran similares. Entonces tenemos todavía esta educación que es muy a la par de lo que se instruye a nuestros educandos en escuela secundaria. No creo que haya mayor problema para el ingreso a un CETIS, que vienen ya con una educación muy específica nuestros egresados de secundarias. Sí, bueno, llevan como que cierta línea, ¿no? Cierta línea y creo que nosotros y ustedes, televidentes, se han podido dar cuenta que nuestros chicos de aquí de escuelas secundarias técnicas también tienen una formación muy buena en base a los laboratorios tecnológicos que tienen en cada escuela, ¿no? Y que incluso los chicos desde la etapa secundaria ya participan en buenos concursos y bueno, tienen unos proyectos muy buenos. Entonces, desde ahí empezamos con unas buenas bases y como usted lo ha mencionado, es un ligamento que llevan ya de tiempo atrás y esa línea es algo muy bueno que no se pierda, ya que si los chicos que están en secundarias técnicas quieren seguir esa línea, creo que la mejor opción para ustedes es seguir con ese mismo camino y bueno, hacerle la elección de sus CETIS que mejor les favorezca, ¿no? Este es el caso que comentábamos hace algunos días en estas oficinas de industria del vestido o diseño de patrones de vestido, en donde los alumnos de secundaria empiezan a hacer su patronaje, que se le llama, e incluso empiezan a hacer lo que es un desfile. Y nosotros tenemos 2 planteles en la Ciudad de México que se dedican a ello, pero si me permite leerle las especialidades, esta claro extensa gama de especialidades que manejamos en nuestros planteles, tenemos administración de recursos humanos, arquitectura, construcción, contabilidad, cosmetología, dietética, diseño de modas, diseño decorativo, diseño gráfico, digital, diseño industrial, electrónica, electricidad, enfermería general, gericultura, laboratorista clínico, laboratorista químico, logística, mantenimiento automotriz, mecánica industrial, mecatrónica, ofimática, medios de comunicación, preparación de alimentos y bebidas, producción de prendas de vestir, producción industrial de alimentos, programación, prótesis y asistente dental, puericultura, radiología e imagen, refrigeración y climatización, secretariado ejecutivo bilingüe, servicios de hospedaje, sistemas de impresión, serigrafía, perdón, y offset, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, telecomunicaciones, trabajo social y transformación de plásticos. Esta es la oferta de los 34 CETIS en la Ciudad de México. Bueno, que en total son 37 especialidades. 37 ¿verdad? Especialidades. Bueno, ya escucharon las especialidades que ustedes pueden encontrar en los CETIS y bueno, es una amplia variedad, no solamente se enfocan en ciertas cosas, yo creo que hay varias opciones para que puedan elegir lo que más les guste y les agrade a los CETIS. Sí, comentarles que los CETIS se encuentran casi en todas las delegaciones, solamente no tenemos presencia en Magdalena Contreras. De ahí, en todas las delegaciones van a encontrar ustedes CETIS. Son escuelas federales, dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a su vez de la Secretaría de Educación Pública. Y aparte de esto que es la oferta educativa escolarizada, en más de 15 planteles contamos con la opción que se llama Sistema de Educación Autoplaneado, que está dirigido a mayores de edad, personas que por alguna circunstancia han tenido trunca su educación media y pueden también estudiar a la par del bachillerato su especialidad.
Ok, y bueno, y esa es otra opción y otra facilidad que ustedes le brindan a, bueno, a los estudiantes y alumnos, ¿no? Para que puedan seguir avanzando en sus estudios. Y a sus familiares también. Claro, exactamente, a los familiares. También, bueno, tenía entendido que hay personas y que, bueno, entre semana no pueden estudiar. Y tenía yo entendido que también los CETIS manejan una cierta modalidad de estudio sabatino. Sí, este es expresamente en el autoplaneado. Okay. Nuestros alumnos egresados de escuelas secundarias técnicas tendrán que ingresar, como con todas las ofertas educativas, por medio del examen de COMIPENS. Solamente que fueran con aquella prebenda de tener trunca su bachillerato, ser mayores de edad, ser trabajadores, podrían ingresar de manera más fácil y propositiva a lo que es el sistema autoplaneado de educación tecnológica. Quería comentarle también que tenemos esta oportunidad que hoy nos brinda la Secretaría de Educación Pública, que es la portabilidad, en donde nuestros alumnos pueden migrar de un plantel a otro siguiendo ciertos preceptos administrativos. Pero hoy en día existe esa facilidad para que los alumnos que por circunstancias de la vida tengan que migrar a otro estado, ahí pueden encontrar un plantel similar donde les puedan dar cabida y continuar con estos estudios. Bueno, aquí dice que a nivel nacional suman 456 planteles. Así es. Entonces yo creo que la posibilidad, sí, como usted ya lo comentó, si se llegan a cambiar de algún lugar de vivir o lo que ustedes, no sé, por cualquier circunstancia, yo creo que pueden obtener información, ¿verdad?, de los CETIS que no solamente están aquí en la Ciudad de México, sino en otras entidades. ¿Para qué? Para que ustedes puedan obtener esa modalidad, esa posibilidad de que pues, ustedes puedan continuar sus estudios y, bueno, no haya ningún problema, ¿verdad? Y si no fuera el caso querer estar en un plantel del mismo subsistema, este sistema de portabilidad, esta migración educativa nos permite que también se puedan ustedes inscribir o continuar sus estudios en un plantel lo más parecido a su interés. No representa mayor problema y nuestros alumnos se ven beneficiados. Ya no tenemos esta situación en la cual se perdían uno o dos años de estudio. Uh-huh. Continuarían de alguna manera, pueden lo cual es un gran beneficio para nuestros egresados. Bastante beneficio, ¿no? Porque a veces se deja pasar el tiempo, se pierde cierto tiempo y, bueno, ese tiempo pues es tiempo perdido, ¿verdad? Y qué mejor que no dejar pasarlo y seguir avanzando en nuestra preparación para sí, los chicos. Aprovecho la oportunidad y lo mencionaba usted con estos más de 450 planteles a nivel nacional. Uh-huh. Representamos los CETIS y CBETIS a nivel nacional, el subsistema más grande de educación media superior de México y Latinoamérica. Entonces, es un gran orgullo, tenemos más de 70,000 alumnos en Ciudad de México en el sistema escolarizado solamente. En el sistema de educación autoplaneada varía porque cada 4 meses es la inscripción a estos ciclos educativos. Sin embargo, es darles la confianza a nuestros alumnos de secundarias técnicas de que estamos hechos para brindarles las mejores oportunidades educativas en la Ciudad de México. Bueno, eso está perfecto. Ya escuchamos un poquito de todo lo que les puede brindar lo que es CETIS. Y bueno, otra duda, por ejemplo, mientras los chicos están cursando estos 3 años de CETIS con lo que es la carrera técnica, y bueno, veo que salen obviamente con el título y la cédula, ¿los chicos en este lapso de tiempo pueden buscar, empezar a buscar algún trabajo? Sí, nosotros contamos con bolsa de trabajo. El departamento de vinculación de cada uno de los CETIS tiene esta carpeta de oferta de bolsa de trabajo en donde el alumno puede empezar a trabajar, a tener esta experiencia. Y también comentarle que dentro de los programas que se operan tenemos nosotros lo que es el servicio social, que es un requisito necesario para obtener el título. Y contamos también con un programa que se llama Prácticas Profesionales, lo que le da... nosotros pensamos que cada hora de práctica profesional es equiparable a experiencia profesional, que es muy requerida por la parte de producción, la parte privada, que va a ser susceptible de contratar a nuestros egresados. Y entonces con estos programas salen los muchachos con más herramientas para ingresar al sector productivo. Y bueno, y es un mayor reforzamiento porque no solamente los chicos se van a poder dar cuenta en esta etapa del proceso de qué es
las prácticas y lo del servicio social, ya que posteriormente también al formar tu carrera universitaria es algo que tú debes de realizar, ¿no? Y ya los chicos no van a entrar con el temor de cómo se realiza o qué voy a hacer, sino al contrario, ya van con esta base de saber qué es lo que van a hacer en prácticas y en su servicio social, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy bueno porque desde ahí ya, pues, son creo que es algo magnífico lo que ustedes ofrecen, porque son muchas herramientas donde los chicos a partir de esta etapa ya van a saber qué es lo que realmente van a realizar más adelante y con toda esta herramienta que ustedes les brindan, bueno, ni se diga, ¿no? La universidad y la preparación más adelante va a ser cosa muy fácil para ellos. Le comento que cada plantel, cada CETIS, tiene una constitución de un comité de vinculación en el cual están representados el sector gubernamental, el sector social, el sector productivo y el sector educativo, le hace la educación superior. Todos ellos en conjunto son los actores para brindarles las herramientas pertinentes a nuestros alumnos para que cuando egresen tengan toda la facilidad de elegir si van a educación superior o van al sector productivo o también la opción que le estamos dando hoy en día es el Centro de Emprendedores de Educación Media Superior que cada plantel tiene, en donde ellos empiezan a desarrollar su plan de negocios y, ¿por qué no?, dedicarse al emprendedurismo. Exactamente, bueno, ya lo escucharon, pueden empezar también con esas bases y, bueno, yo creo que está por demás decirles que los CETIS les ofrecen unas magníficas bases y una infinidad de posibilidades para que ustedes puedan realmente empezar a progresar en muchas áreas y en muchos ámbitos. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Y bueno, como los comentábamos, el día de mañana vamos a comenzar con estos programas. Así de es. Los diferentes, vamos a tener las visitas de diferentes CETIS aquí en el estudio y, bueno, donde cada uno de ellos nos va a presentar, ¿verdad?, más a fondo de qué es lo que realizan ellos y de sus especialidades que tienen dentro de cada plantel, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de los, cada uno de los 34 CETIS, estén pendientes, en donde van a hablar dónde se encuentran ubicados, qué especialidades manejan, algunos casos de éxito para que se interesen ustedes más. Tal vez vamos a hablar del campo de acción profesional de los egresados para que ustedes estén enterados y puedan hacer su mejor elección. O sea que nos van a tener aquí a algunos exalumnos, por así decirlo. Así es, casos de éxito. De egresados, como dice usted, casos de éxito, donde ustedes van a poder darse cuenta de hasta dónde es posible todo lo que ustedes pueden lograr teniendo unas buenas bases como es los CETIS. Desde luego, las herramientas son fundamentales y la decisión es de nuestros egresados de escuelas secundarias técnicas. Bueno, ya lo escucharon, y bueno, aparte de que vamos a tener aquí visitas de alumnos, exalumnos de casos de éxito, también vamos a tener ciertas proyecciones, ya sea como videos o imágenes, ¿para qué? Para que ustedes se puedan dar cuenta de que otras cosas, no sé, proyectos, labores, instalaciones, ustedes pueden encontrar en cada uno de los diferentes CETIS que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Sí, quisiera yo cerrar esto, si me permite, haciéndole una recomendación a nuestros amigos que están próximos a elegir una opción de educación media superior. Inviértanle una mañana o una tarde de su vida a ir a los diferentes planteles de las diversas opciones para que puedan tener más familiaridad y conocer más lo que les puede venir bien y hagan su mejor elección. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ya escucharon y, bueno, no se despeguen de aquí de GESTV. Recuerden que mañana vamos a seguir con más programación e iniciamos y damos la bienvenida a los CETIS. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, el día de mañana comenzamos con estos programas. No te los pierdas y de verdad te va a servir de mucho. Y bueno, para nuestros jóvenes de escuelas secundarias técnicas y también los de tercer año, ¿quiénes son los que van a ir la próxima, que es su próxima etapa, ¿no? Muchas gracias, profesor Marco Antonio Treviño, por habernos visitado y por habernos brindado esta información acerca de los CETIS en general. Y bueno, posteriormente iremos viendo todo lo que cada uno de los CETIS nos ofrece. Muchas gracias. Yo me despido, yo soy Leslie Flores, gracias por acompañarnos en este programa especial de Dossier acerca de los CETIS. Y bueno, no me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el día de mañana, yo soy Leslie Flores, adiós.